Año, qué oportunidad. Tenemos 12 meses para lograr lo que queremos, para trabajar, concentrarnos en nuestros propósitos, metas, objetivos y resoluciones. Cero excusa para lograr y trabajar por lo que tú quieres. Cero imitación. No sigas el ejemplo de otros, porque lo que le funciona a uno no siempre le funciona a otro. Sé tú original, proponte tus metas
y busca tus logros de manera personal con la bendición de Dios. No escuches al vecino, no escuches el amigo, escucha tu inteligencia, sabiduría, preparación, conocimiento, escucha la voz de tu corazón y sigue la voz de Dios. Cada día de este año, persigue tu propósito, persigue tus deseos, anhelos, lo que tú quieres, que no te agarre el cansancio, la desolación, la falta de ánimo, la falta de fe, la falta de actitud y de voluntad. Escucha la voz de tu corazón en este año, porque algunos amigos no aconsejan bien, porque algunas amistades y relaciones no nos convienen, porque tenemos que abrir los ojos este año para lograr las cosas que Dios quiere para nosotros, porque Dios se ha cansado de poner sobre la mesa las bendiciones y nosotros lamentablemente ni las vemos porque no tenemos tiempo. Estamos preguntando constantemente por las cosas que están frente a nuestros ojos. Nos están persiguiendo, quieren atraparnos y nosotros huyendo. Años y años y años sin poder lograr lo que queremos porque no atendemos a lo que tenemos frente a nosotros. Estamos pensando en lo que está lejos, en la mujer en Dominicana, por allá lejísimo. Cuando yo viaje, cuando yo vaya, la voy a ver. Cuando tienes cerca de ti una mujer que te quiere, que te respeta y que te asegura fidelidad, estás pensando en la de allá. No estás pensando en la de aquí, en la que está en tu casa, en tu esposa, la que duerme contigo, la que trabaja por ti, la que se entrega a ti cada día. Estás pensando en otra y tú también pensando en otro tigre, un chapeador, un ladrón, quita cartera, rompe mujeres, que te espera por allá para desbaratarte, para quitarte todo. Este es un año de abrir los ojos. Este es un año de aprender a que el golpe de ayer no se repita hoy. Este es un año que va a ser diferente dependiendo de ti, de tu actitud, de tu decisión, de lo que hagas. No escuches la voz del enemigo. No escuches la voz del sabio. No escuches la voz del experto. No escuches al científico. No escuches al que más sabe. Escucha al que más te ama. Escucha al que vive dentro de ti. Escucha al que siempre te dice ven y te extiende la mano. Escucha al que te creó. Escucha al que te dio vida. Escucha al que quiere lo mejor para ti. El éxito no está lejos. Simplemente tienes que abrir los ojos para que veas el paquete, el regalo que tiene Dios para ti en estos 12 meses. Voy a la pausa y regreso en la que prende, la de swing. Hemos invitado a Vizcaíno Tasty para entrevistarles sobre el especial de Santiago Cargo Express. Santiago Cargo Express te lleva a República Dominicana 3 cajas por tan solo $149.99. Y también te lleva una bolsa de arroz de 20 libras completamente gratis y un galón de aceite. Santiago Cargo Express, sirviéndole como quiere usted. Santiago Cargo Express y te lo lleva de una vez. Usted vino a hacer la entrevista, no comercial. ¿Qué entrevista de que tú me estás hablando? Yo tengo más fin que tú. Hace rato que yo tengo el contrato cogido aquí. No, espérate, oye, espérate. Ven acá. El que envía fue Santiago. Con Santiago se queda. Se lo digo yo, Vizcaíno HD. No importa quién lo diga, lo importante es que usted lo sepa. Santiago Cargo Express tiene la mejor oferta. 3 cajas por tan solo $149.99. Un saco de arroz de 20 libras y un galón de aceite completamente gratis. Aproveche el especial y llame ahora mismo a Santiago Cargo Express. 718-523-3555.
718-383-3555. Comienza con buen pie el 2016. Ay, estudiar es progresar. En IBI, estudiar es progresar. Si no has terminado tu escuela superior, ahora es tu gran oportunidad, pues con IBI puedes completar tu equivalencia de escuela superior en tan solo 7 semanas o 28 sábados. Además, inscripciones abiertas para el curso de Home LA. Y si te registras ahora en línea o llamas al 212-608-4000, tendrás la posibilidad de participar y ganar una de las 5 becas, las cuales serán anunciadas el 14 de enero en el programa Magazine TV Internacional a las 3 de la tarde por Super Canal Caribe. A inscribirte y a ganar con IDI, porque con IDI, estudiar es progresar. La Navidad es tradición, una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos, que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta, para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Cibao Meat, tradición de calidad. Qué pena me da mirarte cuando te miro, qué pena me da saber lo que has perdido. Hola, mi amor, estas flores son para ti. No quiero nada contigo. ¿Pero por qué? Cuando la gente pregunta qué fue lo que sucedió, que un amor de tantos años. Mi amor, te invito al Tavares Restaurant. ¿Al Tavares Restaurant? ¡Sí! ¡Mi amor! Cuando el sabor habla, las palabras sobran. Tavares Restaurant. Comida auténtica dominicana e internacional. El sabor de la bandera. 234 Cleveland Street, casi esquina Fulton Street. Teléfono 347-240-4609. 347-533-4486. Mi amor, ¿y tú de verdad estabas tan enojada? Yo ni me acuerdo de eso. Tavares Restaurant. El sabor lo dice todo. Venga y compruébelo. Tavares Restaurant. El sabor de la bandera. Atención, mi gente, a la siguiente información. Me refiero a Rosado Rodríguez y Asociados. Teléfono 347-485-2247. Esta compañía inmobiliaria tiene las mejores ofertas de inmuebles en República Dominicana. Se vende de oportunidad un solar en Baní del Toro, carretera Mella, kilómetro 25, 1000 metros cuadrados, con título. Tenemos otra más. Solar en Riviera del Caribe, 1075 metros cuadrados, en la misma entrada de la villa. Se vende propiedad de oportunidad en Villalagos del Toro, solar, 714 metros, 275 metros de construcción, dos niveles, 7 baños, sala, comedor, cocina, estar, 4 habitaciones, piso de cerámica, puertas de pino, tratado americano, cisterna, marquesina, capacidad para 4 vehículos. Llame al 347-485-2247. Llame a Santiago Rodríguez al teléfono que está en pantalla. Llámelo ahora. Cuando pise tierra dominicana. Después de un año completo de servicio a todos nuestros clientes, Twins Pharmacy 1 y Twins Pharmacy 2 les desea a todos feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2016. A continuación, el saludo navideño de Twins Pharmacy 1 y Twins Pharmacy 2. Le deseamos feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. No hay forma de que aquí usted
se sienta mal. Tenemos el cuidado y la sensibilidad, el respeto y el profesionalismo que esta profesión requiere. El mejor negocio es la atención y el buen servicio. Nuestro verdadero negocio es su satisfacción. Santa Teresa, una farmacia con cara y con nombre. Yo vengo aquí porque aquí me atienden bien. 206 y décima avenida, teléfono 212-304-4541. Luis Salmonte y su familia, toda una vida dedicado al servicio de la medicina. Entregamos medicinas en la República Dominicana. Ordénelas aquí y recíbalas allá. Tenemos sucursal en Puerto Plata, República Dominicana. Santa Teresa, una farmacia con cara y con nombre. No es asunto de tiempo, es asunto de conocimiento. ¡Súbete en la ala! ¡Viene Luis! Desde el mismo centro donde nacen las necesidades de cada dominicano en el extranjero, surge la respuesta puntual, sencilla, lógica. El candidato más sensible y real, identificado con nosotros. Esa es la verdad. Víctor Abreu, candidato a diputado de Ultramar, Partido Revolucionario Moderno, circunscripción 1. Víctor Abreu, dale tu voz. Seguro que tú preguntas dónde está Miguel Montán. Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? 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 Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, seguro que tú preguntas dónde está Miguel Montán. Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? El nuevo Caridad de Miguel Montaz, donde la comida supera el sabor. Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué tal, queridos amigos? Yo soy David Rivas. Es un placer estar con ustedes en este programa estelar, el primero de enero. De verdad que este 2016 va a ser el año de todos nosotros. Y estamos muy agradecidos por las experiencias vividas, por los logros de ese 2015. Y quiero traer algunas reflexiones sobre vivir, porque de eso se trata. ¿Cuáles son las cosas importantes en nuestras vidas? ¿Qué cosas queremos lograr en este año? ¿Qué cosas no logramos el año pasado? ¿Qué cosas tenemos que hacer para que cambie nuestro destino si en realidad tenemos control sobre las cosas que queremos hacer? Pues bien, queridos amigos, en lo que se refiere a nosotros, a la vida de todos ustedes, le damos las gracias por ser parte de nuestra familia y votar por nosotros cuando nos han elegido, una para estar aquí en este programa, prestar su atención a nosotros, lo cual de verdad que deseamos muchísimo hacerlo y darle la gracia a los productores de este programa. Pues en Rivas Travel lo que hicimos en el 2015 fue ser más firmes en las cosas que estamos haciendo, apuntarnos victorias en todos los términos y debemos dar gracias a la armonía que existe en el universo, que es nuestro Dios. Luego vamos a presentar a ustedes este boletín que tiene 3 artículos y que vamos a estar publicando periódicamente. Es
parte de la piedra angular de nuestro esfuerzo de mercadería. Pero nuevamente quiero enfatizar que nosotros somos parte de la vida de ustedes con los servicios que brindamos. Como por ejemplo, ya viene la temporada de Income Tax. Estamos al día con las leyes y queremos contribuir a que ustedes obtengan la mayor devolución cuando llenen su planilla de impuestos, al mismo tiempo que cumplen con las leyes. Conocemos todos los créditos que están disponibles, todos los beneficios para familias, para profesionales, para trabajadores independientes, para negocios. Y lo que es importante también hoy día, lo que es cumplimiento, due diligence. Queremos hacerlo bien y que ustedes también pues, reciban el asesoramiento para hacer las cosas correctamente. Por otro lado, uno de nuestros servicios, creemos que la familia es la piedra angular de nuestra sociedad, pero muchas veces, por razones que no tienen explicación lógica, mucha gente se encierra en una relación que no va para ninguna parte. Entonces, después de haber buscado asesoría, ustedes ven que el divorcio es la salida para comenzar de nuevo y empezar una nueva vida. Ese es el momento entonces en que nosotros podemos ayudarle a ustedes a obtener un divorcio rápido y barato. Supongamos, por otro lado, está el asunto de deudas que no podemos pagar. Muchas veces pues tenemos escrúpulos y no queremos pues afrontar la realidad que estamos en un círculo vicioso. Y es por ello entonces que podemos ayudarle a que la declaración de bancarrota constituya un nuevo comienzo. En lo que se refiere a la reunificación familiar y hacerse ciudadanos norteamericanos, que es muy importante hoy día estar en condiciones de conseguir un buen trabajo, votar, ser parte de esta sociedad. Y su contable, estuvo su contable ahí todo el tiempo cuando usted lo necesitaba, se portó como debió portarse y darle el servicio que usted merece. Entonces nosotros garantizamos nuestro trabajo y le garantizamos a ustedes que no va a tener que pagar penalidades y que siempre vamos a estar ahí para ustedes. En lo que se refiere a seguros, somos agentes de Progreso y de las mayorías compañías de seguro. Los taxistas pues tienen en nosotros un aliado, no cobramos broker fee. Entonces, queridos amigos, Rivas Travel, en el 4321 de Broadway, con teléfono central 212-928-7000, y me pueden llamar ahora mismo porque estoy para servirle, somos sus hermanos. Queridos amigos, este boletín que hacemos, lo hacemos con el deseo de traer un rayo de luz. El primer artículo es la historia del sistema de impuestos en esta nación. Ustedes ahí van a ver la historia de este gran sistema. Luego tenemos cómo establecer un negocio exitoso, cómo hacer un plan de negocio, cuáles son las cosas que hay que evitar y cuándo debe usted salirse. Y lo que es más importante, porque ustedes se lo merecen, sus vacaciones. Tenemos un menú de vacaciones que de seguro le va a encantar y durante todo el tiempo que estemos trabajando juntos se lo voy a mostrar. ¿Seguro de qué? Pues vamos a hablar de seguro y al final pues tenemos una foto de nuestro personal. Queridos amigos, nuevamente gracias por la atención prestada. Estoy para servirle en el 4321 de Broadway, esquina 184. Y mi teléfono central de cabecera y de nuestra oficina es el 212-928-7000. Vamos a trabajar duro en este 2016 para hacer realidad todas nuestras metas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. ¿Te quieres sentir diferente? ¿En un lugar especial y familiar? Entonces tienes que venir al Gran Canario 2 Bar Restaurant, 111-17 Jamaica Avenue, Queens, 718-441-1113. Buena música, excelente comida, atención excepcional. Para que te sientas bien, ven con toda la familia. Presentamos artistas, agrupaciones, DJ, nuestra insuperable música típica. Tu fin de semana será inolvidable en el Gran Canario 2 Bar Restaurant. Además, también puedes visitarnos en el Gran Canario 1, 174 Borinquen Place en Brooklyn. Comida típica dominicana e internacional, 718-388-5555. El mejor pollo de Brooklyn. Gran Canario 1 y Gran Canario 2 Bar Restaurant. Tu cita es inevitable. Después de un año completo de servicio a todos nuestros clientes,
Twins Pharmacy 1 y Twins Pharmacy 2 les desea a todos feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo 2016. A continuación, el saludo navideño de Twins Pharmacy 1 y Twins Pharmacy 2. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Yo soy Arismendi, de New York Típica. Yo compro mis muebles donde el Loco Sam. Y yo soy McDallis, de New York Típica. Yo también compro mis muebles donde el Loco Sam. Por 1,299 llevas la sofa love seat, la tres mesa, la dos lámparas, cinco pies accesorios, alfombra, más la 32 pulgada TV gratis. Quiero saber quién es más fiel, Loco San. 1-9 West Forum Row, esquina Girón, Bronx, New York. 718-483-9516. 2510 Valentine Avenue, Bronx, New York. 718-220-1060. Corre, piao. Discount King Furniture, dos tiendas grandototas. Discount King Furniture, la madre de las mueblerías. Todos los servicios para su automóvil lo encuentras en un solo lugar. Fiat Mega Auto Diagnóstico. Inspecciones, alineamiento y balanceo, diagnósticos computarizados, trabajos de electricidad y mecánica en general y todos los servicios que su vehículo necesita. Fiat Mega Auto Diagnóstico. Ahora con venta de automóviles completamente garantizado y certificado. En el 11 al oeste de la calle 169 en el Bronx. 718-410-7100. Fiat Mega Auto Diagnóstico. Con la mejor solución para su automóvil. ¡Feliz Navidad! En estas Navidades, Joyería Pepe ofrece sus grandes especiales en relojes, anillos, cadenas, pulseras, diamante y otras finísimas prendas al más bajo costo. Escoge la más fina y elegante prenda en Joyería Pepe para que sorprendas tu ser querido en esta época navideña. Joyería Pepe, regalos que distinguen para toda la vida. En el 4162 Broadway, teléfono 212-543-2080. Hemos invitado a Vizcaíno Tasty para entrevistarles sobre el especial de Santiago Cargo Express. Santiago Cargo Express te lleva a República Dominicana tres cajas por tan solo $149.99. Y también te lleva una bolsa de arroz de 20 libras completamente gratis y un galón de aceite. Santiago Cargo Express, sirviéndole como quiere usted. Santiago Cargo Express y te lo lleva de una vez. Usted vino a hacer la entrevista, no comercial. ¿Qué entrevista de que tú me estás hablando? Yo tengo más fin que tú. Hace rato que yo tengo el contrato cogido aquí. No, espérate, oye, espérate. ¿Qué es eso? ¡Ven! ¡Ven acá! ¡El que envía fue Santiago! Con Santiago se queda. Se lo digo yo, Vizcaíno HD. No importa quién lo diga, lo importante es que usted lo sepa. Santiago Cargo Express tiene la mejor oferta. Tres cajas por tan solo $149.99. Un saco de arroz de 20 libras y un galón de aceite completamente gratis. Aproveche el especial y llame ahora mismo a Santiago Cargo Express. 718-523-3555. 718-383-3555. ¡Súbete en la ala! Desde el mismo centro donde nacen las necesidades de cada dominicano en el extranjero, surge la respuesta puntual, sencilla, lógica. El candidato más sensible y real, identificado con nosotros. Esa es la verdad. Víctor Abreu, candidato a diputado de Ultramar, Partido Revolucionario Moderno, circunscripción 1. Víctor Abreu, dale tu voto. Thank you.
seca tus lágrimas, no vale la pena que llores. Él no te supo valorar y te aseguro que lo va a lamentar. No, no, por favor no estés triste, que arruinas tu bella sonrisa. Tienes que dejar todo atrás, eso no puede tu vida arruinar. Quiero que vengas a mí y te voy a enseñar que puedes ser feliz y en él no pensar. Linda canción. Si quieres debajo la estrella más. Buenas noches. Si quieres yo cruzo nada. Esta es la hora de swing, la que prende. Solo pídeme lo que venga. El programa del pueblo y de Dios. Te pinto un mundo de colores. Si quieres un verso te escribo mil cartas. Si quieres que llore te lloro cascadas. Pero que mi Dios devuelva tu sonrisa para que le des alegría a mis días. Si quieres te paro frente de un espejo para que comprendas porque siempre te sueño. Eres tan hermosa que cuánto daría por yo ser el dueño de toda tu vida. Hermosa canción, linda canción. Una canción que llega al corazón, que toca el alma. Dame un poquito más, por favor, Georgie. Linda canción. Escúchala. Hermosa canción. Escúchala bien. Primer día del año 2016. Si quieres te bajo la estrella más grande. Si quieres yo cruzo nadando los mares. Solo pídeme lo que venga a tu mente, que yo hasta te pinto un mundo de colores. Si quieres un beso te escribo mil cartas. Si quieres que llore te lloro cascadas. Pero que mi Dios devuelva tu sonrisa para que le des alegría a mis días. Si quieres te paro enfrente de un espejo para que comprendas porque siempre te sueño. Eres tan hermoso. Qué lindo, qué bueno. Gracias, Señor. Por yo ser el dueño. Gracias, Señor. Mi alma te bendice. De toda tu vida. Bendiciones para todos y cada uno de los televidentes de este programa. La hora del swing. En este primer programa del 2016. Que la bendición y la paz de Dios descanse sobre tu casa, tu hogar, tu familia, tu corazón. Un día hermoso de verdad para dar gracias, para empezar, para un nuevo empezar, para una nueva vida, un año nuevo, entrecito todavía. Está jovencito, tiene apenas horas de haber nacido y tienes desde ahora que empezar a educar ese año, a hacerle crecer de forma saludable, a procurar que te sirva de bien, a buscar la forma de que sea un año positivo, un año en el cual aprendas a trabajar mejor por tu salud, por tu familia, por tu bienestar, un año lleno de oportunidades para hacer grandes proezas, un año para recibir el poder de Dios y su sabiduría. Hay personas que lloran, hay personas que sufren, hay personas enfermas en los hospitales, postradas, hay personas en las cárceles, hay padres y familias rotas, hay personas con mucho dolor, hay personas con mucho cansancio, hay personas que en este mismo momento en que estoy hablando y estoy haciendo el programa piensan que su vida está derrotada, que no hay oportunidad ya de seguir, que no pueden dar un paso más por ellos mismos en su vida. Hay personas que están destruidas, que ya no creen ni siquiera en ellas mismas. Hay personas que lloran todos los días, se lamentan, se quejan, se frustran, se trauman y no encuentran el camino de un nuevo día
Por ende, este año no será nuevo para ellos. Este año será un año más, como cualquier otro año más. Continuarán tirados en el piso, en el polvo, en el abandono, porque se cansaron, se rindieron y pensaron un día que ya no había más oportunidad. En este día, en esta noche, en este primer programa de la hora del swing, Dios te dice que no. Dios te dice que te ha dado un nuevo año para una nueva vida. Dios te dice que te ha dado una nueva oportunidad para que te levantes, para que luches por ti, para que logres lo que tú quieres, lo que siempre has soñado y lo que tú sabes que mereces. Este no es un año para conformarse con lo de siempre. Este no es un año para hacer lo mismo. No es un año para recibir lo mismo. Son 365 oportunidades que tienes tú para bendecir y para bendecirte. Es tiempo de no llorar. Es tiempo de no lamentarse, es tiempo de no quejarse, es tiempo de no continuar el camino de la derrota. Vamos a pedirle a Dios por un año positivo, un año de crecimiento espiritual, un año de crecimiento moral en los estudios, en las empresas. Vamos a pedirle a Dios un año grande, grande de verdad. Hay muchas personas que lloran, hay muchas personas tristes. Las lágrimas pueden ser por alegría o pueden ser por felicidad. Pero este año tenemos que dejar de llorar por infelicidad. Este año no podemos estar llorando por todo. No podemos quejarnos por todo. Tenemos que dejar la changuería, la ñoñería. Tenemos que emprender una nueva vida y un nuevo camino lleno de alegría. No llorar por nada. No llorar por cosas que tienen soluciones. No llorar, no entorpecernos. No permitir que se nuble nuestra mente y nuestro corazón pensando que ya estamos derrotados. ¿Por qué razón lloramos nosotros? No solamente por tristeza se llora, también se llora por alegría. Pero permíteme decirte que Dios no es feliz cuando tú lloras. Algunos piensan que Dios es una energía sin sentimiento porque es Dios. Pero no, Dios sufre cuando nosotros sufrimos. Dios llora cuando nosotros lloramos. Y este año Dios no quiere lágrimas en vano. No quiere lágrimas que se pierdan, porque con esas lágrimas no resolvemos nada. Dios quiere lágrimas de éxitos. Dios quiere lágrimas de alegría. Dios quiere lágrimas de un renacer, de un nuevo empezar, de un renacer positivo. ¿Por qué lloramos y qué hacen en nuestras vidas las lágrimas? Este es el año de no llorar, a menos que sea por emoción o para celebrar un éxito. Veamos por qué razón lloramos los humanos. Dios quiere que en este año tus lágrimas no sean solamente el reflejo de lo que tú sientes. Dios quiere que tus lágrimas sean el anuncio de lo que tú esperas. Dios quiere que tus lágrimas sean el camino que enderecen el cauce y la trayectoria, el camino de tu felicidad y de tus logros. Dios quiere este año secar tus lágrimas. Dios quiere este año secar tu infelicidad. Dios quiere este año decirte con un tono bastante alto, completamente alto, que quiere secar tu tristeza, que quiere borrar tu derrota, que quiere calmar tus dolores,
que quiere darte una vida nueva, completamente nueva. Y que para esto tú no tienes que aplicar en una escuela, en un instituto. No es una carrera que tienes que ir a la universidad. Dios quiere darte hoy un premio grande. Dios quiere darte hoy una gran bendición, pero tú tienes que entenderlo, tienes que saberlo, tienes que asimilarlo y asumirlo. Dios quiere secar tus lágrimas, quiere secar tu dolor, quiere secar tu cansancio, quiere secar tu derrota, quiere hacerte volar, quiere hacerte alcanzar las cosas que tú quieres, pero necesita que tú creas que puedes. Hace falta voluntad, hace falta ánimo, hace falta actitud en este nuevo año para que sea grande de verdad, para que nada ni nadie nos turbe ni nos engañe, para que no se meta en la cabeza el gusanito de que tú no puedes, de que ya es muy tarde, de que estás muy viejo, de que eres muy gorda, de que eres muy flaco, de que tienes anemia, de que no puedes con el vicio, de que te destruye el alcohol, de que la droga te vuelve loco, de que el juego te descontrola. Dios no quiere jamás escuchar eso. Dios quiere hoy secar las cosas negativas, secar las cosas que te enferman, secar las cosas que te dañan y sacarlas de tu vida. Dios seca tus lágrimas. Dios seca tus lágrimas. Dios seca tus lágrimas. Eres importante para mí, dice Dios. Te amo. Quiero secar tus lágrimas. Desde el principio, cuando te necesité. Dios quiere secar tus lágrimas este año. Quiere darte una vida nueva, poderosa. Estoy llamando, quiero sanar, curar tus heridas, librarte de la muerte. Dios quiere secar tus lágrimas. Soy tu salvador, tu luz en medio de la oscuridad. Por favor, ábreme, contigo quiero. Quiero estar. Dios seca tus lágrimas. ¿Hasta cuándo llorarás encerrado, encerrada en tu habitación, pidiendo rescate? Dios seca tus lágrimas en esta noche. En mí tienes nueva vida, en mí tienes todo mi amor, esperanzas y un sol brillante. Dios seca tus lágrimas en este 2016. Dios seca tus penas, Dios seca tu cansancio, Dios seca tu dolor, Dios seca tu tristeza, Dios seca tu derrota, Dios seca tus pérdidas, Dios seca tu dolor, Dios seca esa negatividad que te abraza y te asombra y te convierte la vida en algo vano. Dios seca todo lo que has perdido para darte una vida nueva. Pónmela otra vez, ingeniero, que este es el primer programa del año y se vale de todo hoy. Hoy se vale de todo. Hoy Dios está en ti. Ha dedicado este programa para tu corazón, para tu familia, para tu casa. Aprovechalo, recíbelo y siéntelo, porque aquí la pauta la pone el Espíritu de Dios. Dios quiere darte una vida llena de alegría, de éxitos, una vida llena de felicidad, una vida de crecimiento familiar, una vida que alcances lo que quieres, una vida que logres al final lo que siempre has soñado. Dios quiere darte una vida sin miedo, sin temor, sin terror. Dios quiere darte una vida entera y llena de cosas grandes y poderosas. Dedícale esta noche a Él. Regálale esta noche a Él. Abrázale. Entrégate a Él. Y dile: Señor, seca mis lágrimas. No escucho nada, no miro nada, no veo a nadie, nada me importa. Hoy estoy en ti, Señor. Hoy no escucho a nadie. Te dedico este día primero del año. ¡Arriba! ¡Huepa! Dios abre las puertas de los cielos para bendecirte. Dios abre puentes nuevos para que cruces y alcances su gloria. Dios abre su poder para llenarte de fe y darte una vida nueva de éxitos. En este primer día del año te lo dice: estoy aquí para bendecirte. He llegado aquí para darte una vida nueva y llena de gloria. Si empiezas bien, terminas bien. Si me recibes, si abres la puerta, tengo para ti manantiales de felicidad,
tengo para ti, lo que siempre has soñado, lo que siempre has querido. No tengas miedo y acércate a la luz, abrázala, préndela. Ingeniero, no me lo quites, por favor. Póngamelo de nuevo, que este día es de Dios, este día es del Señor, este día tenemos que dedicárselo a Dios, regalárselo, dice la palabra de Dios, que hay que dar a Dios los primeros frutos. Hay que entregar a Dios la primera cosecha. Hay que entregar a Dios las cosas buenas cuando se abren las puertas, cuando empezamos, cuando iniciamos. Tendremos muchos días de fiesta, de bachata, de alcohol, de party. Tendremos muchos días de juego, de vacaciones. Hoy es el día de Dios. Hoy es el día de Dios. Super Canal, la señal que nos une. La hora del swing, la que prende el programa del pueblo y de Dios. Dios seca tus lágrimas. Abrázale, siéntele, bendícele. Baila con Él, baila con el Señor, abrázale. Y dile: Señor, hoy quiero que seques mis lágrimas. Hoy quiero que seques mi dolor. Hoy te entrego mi familia, te entrego mi casa, te entrego mis planes, mis metas, mi profesión, mis sueños. Hoy me entrego a ti, Señor, como ofrenda grata a tu presencia. Te regalo este primer día del año. Te entrego este primer día del año para que tú hagas con mi vida lo que quieras. Para que tomes el control, para que tomes el timón, para sentirte en cada camino, para sentirte cada día de este año, para darte la gloria y para que mi vida sea bendecida por ti. No importa que sea bachatero, que sea merenguero, que sea político, del PRD, del PLD. No importa que seas blanco, que seas negro, que seas rico, que seas pobre. No importa que estés cansado, no importa que estés derrotado. Dedícale en esta noche, este primer día del año a Dios, para que te vaya bien el año entero. Enterecito, 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 enterecito a Dios. Aleluya. Solo este día, solo esta noche, bastará para alcanzar su gloria. Pídele permiso a esos que le molesta. Y tú le pidas a Dios, invítalos en esta noche a tu casa, a que junto contigo alcen sus manos y digan: Dios te bendigo, Señor, seca mis lágrimas en este año. No quiero llorar a menos que no sea para bendecirte. No quiero llorar a menos que sea para darte gracias. Te entrego este día, me acuesto, me duermo, descanso tranquilo y confiado, porque durante todo el año, durante todo este año, durante todo su trayecto, cada mes, cada día, cada hora, cada segundo, tú estarás conmigo. Te dedico, Dios, este día, esta noche, en tu presencia me lleno de gozo, te glorifico y te confieso ante los hombres que te amo, te confieso ante los hombres que quiero estar contigo. Que este año es tuyo, te lo regalo, te lo entrego en el nombre del Señor Jesús. Seca tus lágrimas. Seca tus lágrimas. Seca tus lágrimas. Bendice a Dios. Él te ama. Él te quiere. Él te quiere cerca de Él. Él quiere bendecirte. Qué lindo. Qué lindo programa. No me la quites, ingeniero. No me la quites, no me la quites, no me la quites, no me la quites. Te bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos tu casa. Bendecimos tu corazón. Bendecimos tu vida, tus planes y propósitos. Que la presencia de Dios y su Espíritu te tome, te llene, te llegue al corazón. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, por este año. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Sweet.
En ningún lugar de Brooklyn existe algo igual. Tavares Restaurant. Atención personal. Trato familiar. Donde se sirven los mejores platos de la comida nuestra e internacional. Como en casa. Tavares Restaurant. El sabor de la bandera. Sencillamente insuperable. El sabor lo dice todo. Tavares Restaurant. Líderes en preferencia. Por algo somos el sabor de la bandera. Comienza con buen pie el 2016. Ay, estudiar es progresar. En IBI, estudiar es progresar. Si no has terminado tu escuela superior, ahora es tu gran oportunidad, pues con IBI puedes completar tu equivalencia de escuela superior en tan solo 7 semanas o 28 sábados. Además, inscripciones abiertas para el curso de Home LA. Y si te registras ahora en línea o llamas al 212-608-4000, tendrás la posibilidad de participar y ganar una de las 5 becas, las cuales serán anunciadas el 14 de enero en el programa Magazine TV Internacional a las 3 de la tarde por Super Canal Caribe. A inscribirte y a ganar con IDI, porque con IDI, estudiar es progresar. IDI. Gracias por continuar con nosotros. Debemos recordarles que el supermercado que vende más barato en el Bronx se llama Superfood. Antillana Superfood. Y está en el 1339 de Girón Avenue, casi esquina 170. Antillana Superfood te ofrece por solo $9.99 dos galones de aceite. Dos galones de aceite por solo $9.99. Algunas restricciones aplican. Tenemos todo en especial. Las carnes de res, carne de cerdo, la carne de chivo, el pescado, los mariscos, las viandas, los vegetales, los comestibles, todos enlatados, todo en especial, el arroz está en especial, la pasta de tomate, todo en especial con motivo de nuestra celebración 20 aniversario. Eso es Antillana Superfood. Antillana Superfood está de aniversario. No lo olvide, nadie vende más barato en el Bronx. Ningún otro supermercado tiene los precios y la cantidad, la enorme variedad de artículos que tiene las provisiones Antillana Superfood en el 1339 de Girón Avenue. Cerramos este programa de esta noche, primero del año, con la gracia y la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y felicitamos y saludamos a un gran artista nuestro, Ravel, quien estuvo una crisis de salud muy difícil y una peligrosa recaída. Pero Dios le levantó y le dio la oportunidad de seguir para que viera este año 2016 en vida y en salud. Cerramos con Ravel, el tipo en la celebración de lo mejor del año, en la hora del swing, el programa del pueblo y de Dios. Gracias, buenas noches, bendiciones. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa. ¡Huepa! ¡Mazorca! ¡Clásico! La pastora de maíz es mi mujer. No se iguala a la de nadie. La pastora de maíz es mi mujer. No se iguala a la de nadie. Que ella le gusta bien sabrosita. Que ella le gusta de nochecita. Que ella le gusta su mazorquita. Que ella le gusta grande y bonita. Bonita. ¡Huepa! ¡Vamos! ¡Nueva York! ¡Uh! Que la mazorca de maíz de mi mujer no se iguala a la de nadie. La mazorca de maíz de mi mujer no se iguala a la de nadie. Que ella le gusta bien sabrosita. Que ella le gusta de nochecita. Que ella le gusta su mazorquita. Que ella le gusta grande y bonita. Que todo el día se va para el trabajo. Si la vecina la gana por el día. Que todo el día se va para el trabajo. Si la vecina la gana mediodía. La mazorca de maíz de mi mujer. Que la mazorca de maíz de mi mujer no se iguala a la de nadie. Que no le gusta.
gusta que nadie la toque. Que la mazorca se pone sabrosita. Que ya no le gusta que nadie la toque. Que la mazorca se pone sabrosita. Ay, yeah. ¡Uepa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Que lo que tú, que solo tú.